padre que ha dejado niños pequeños, etc. Hace poco hemos visto un caso de Luis, padre que murió prácticamente de golpe, dejando una niña muy pequeña. Siguió mucho tiempo atrapado por su sentido de responsabilidad. ¿Qué pasa en el caso de los discípulos? Los discípulos, cuando abandonan el cuerpo físico, siguen con su actividad de servicio, pero desde el plano astral. El discípulo, en el plano físico, sirve a la humanidad, y cuando está dormido, desde el plano astral, sirve a la humanidad. Cuando un discípulo se muere, ¿qué sucede? Pues que las 24 horas del día sirve a la humanidad desde el plano astral. Estas 24 horas del día es una forma de hablar, pero el plano astral del tiempo es, no existe. Pero simplemente se da cuenta de que el cuerpo físico, que lo limitaba tremendamente, porque tenía que comer, tenía etcétera, 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 pues ya no lo limita. Entra en una conciencia, en una vida mucho más plena, mucho más intensa. Dolor a la muerte, dolor al dolor físico, perdón, temor al dolor físico, temor al futuro, por ejemplo, sí, que va muy ligado al aspecto económico. Una cosa es la pobreza y la otra cosa es el temor a la pobreza, temor a perder. ¿Cuál es la solución? Si conocemos el plan divino, la ley de economía, la ley de subsistencia, sabremos que si nosotros cumplimos nuestro deber, no nos faltará nada. Si falta algo, es cárnico, es decir, es consecuencia de que algo hemos hecho equivocado y hay que reajustar, poner karmas para aprender, para reajustar. Y finalmente vamos a poner otro ejemplo, el temor al fracaso. Cuando la persona es un poco avanzada y tiene un alto sentido de responsabilidad, un alto sentido de su deber, tiene miedo a no cumplir, a no saber cumplir con su deber. Una persona normal, responsable de su trabajo, responsable de sus hijos, tiene miedo a no cumplir con el deber de educarlos, de alimentarlos, etcétera, etcétera. Esto es un miedo, un temor. En el caso de un discípulo, de una persona avanzada, es muy normal que a medida que profundizas, ves un objetivo tan inmenso, tan extraordinario, que se siente el temor al fracaso, el temor a que no podemos cumplir con nuestro deber. Y esto es un problema. Un problema porque hay una frase oculta que dice: como un hombre piensa, así es él. En el momento que ve su personalidad y la compara con lo que debería o lo que él cree que debería ser, da esta sensación de fracaso. Pero este sentido del fracaso, ese temor al futuro, al fracaso, incrementa precisamente lo que él piensa. La energía sigue al pensamiento. Si una persona se ve a sí misma como personalidad, con cantidad de carencias, con cantidad de problemas, está alimentando estas carencias. Si aquella persona, aquel discípulo, aquella persona avanzada, se reconoce a él mismo como alma, es decir, como ser divino, como ser perfecto, automáticamente con su energía, con su forma de pensar, se está convirtiendo en lo que él cree que es, que en definitiva es lo que es. El alma no fracasa. El alma es eterna. El alma tiene conciencia de unidad. Lo único que hace falta es que la mente refleje la energía del alma, una mente entrenada, esto lo dice muy bien el Bhagavad Gita, una mente entrenada para que refleja nuestra realidad divina. Somos perfectos. Lo único que falta es expresarlo. Y lo expresamos más o menos a través de una personalidad más o menos perfecta. A veces más o menos, porque el cuerpo físico es muy limitado, nuestra personalidad es muy limitada. Pero si nosotros sabemos que no somos la personalidad, sino que somos el alma, nosotros obtendremos, venceremos al miedo. Porque somos eternos, somos divinos.
Si esas ideas poco a poco se van penetrando en la conciencia de la humanidad, los seres humanos comprenderemos que somos hijos del mismo Padre, que somos divinos y que estamos aquí para expresar nuestra naturaleza divina, el amor. Y entonces, cuando veamos como estos señores que están promoviendo el armamento en aras de la seguridad, no se dan cuenta, no saben que mediante su actitud egoísta, egoísta a nivel individual, mi trabajo, mi dinero, mi casa, están generando una energía, un karma, que hará que los terroristas actúen. Hay un gran país que en aras de la seguridad están poniendo fronteras, están levantando barreras. Estas barreras que están levantando entre el país y los países vecinos, a nivel de energías, las están levantando aquí. Con lo cual, están incrementando el miedo. El miedo es la gran arma que utilizan las fuerzas de la oscuridad para esclavizarnos. Si nosotros, conscientes de que somos luz, emitimos esta luz, venceremos las fuerzas de la oscuridad, venceremos el miedo. Cuando hay un atentado terrorista que, desgraciadamente, matan a 70 personas, 60, 80, las que sean, es igual. Es un hecho lamentable. Pero el miedo que genera en el plano astral, que repercute en toda la humanidad, ese miedo oculta la luz. Es decir, oculta la energía del ser interno. Nos hace más egoístas. Ese egoísmo genera la energía para que un nuevo atentado se realice. Hay un hecho muy curioso. Cuando una persona, simbólicamente hablando o físicamente hablando, guarda por miedo una pistola bajo la almohada, lo que no sabe esta persona, que está generando la energía para que lo atraquen. Entonces, cuando la atracan, dirán, claro, yo he hecho bien, por esto tenía la pistola. Cuando echa tanto lo contrario. Si lo atracan, es la ley del karma. Porque él, con su miedo, ha generado el que lo atraquen. Una nación, con su miedo, con su egoísmo, genera que tenga ataques terroristas. Es que si yo pongo barreras, conseguiré que no entre. Es que basta que entre una persona. Es imposible evitar que entre una persona que se monte en un camión y que mate a 80 personas. Es que es imposible. Ya pueden poner los policías que quieran. La gente se creerá que está segura. Solamente hay una seguridad. En emitir luz, emitir la energía del amor. En estos momentos en Barcelona hay una gran manifestación en defensa de la acogida de refugiados. Es fantástico todos los esfuerzos que se hacen para acoger a estos refugiados. Pero a nivel de energías, porque somos sabios, sabremos que esto no es real, que lo que interesa, lo que importa son las energías. Esta manifestación genera una energía de luz, una energía de amor, que cambiará el planeta. Y eso es el trabajo que tenemos que hacer todos nosotros, los que comprendemos las leyes divinas. Emitir una suficiente cantidad de luz, una energía mental positiva, que penetre en las mentes y los corazones de todos los seres humanos. Aquí nosotros, mediante una forma de pensar correcta, emitimos una luz que puede cambiar la forma de pensar de los dirigentes de Siria, de Rusia, de América o de donde sea. Eso es cierto, pero es que lo contrario también es cierto. Todo el egoísmo de todos los cientos de miles o millones de personas egoístas están emitiendo una energía que hace que se mantenga la guerra en Siria.
Cuando nosotros acogemos refugiados sirianos, hacemos una gran labor. Pero mediante nuestra energía de luz, podemos acabar la guerra de Siria. Está en nuestras manos. Es nuestro deber. En el plano mental no hay distancias. Cuando hay un Estado que manda sus aviones, tiene que trasladar sus aviones. Pero la energía de luz que nosotros podemos mandar a los 3 o 4 o 5 mil kilómetros que tenemos no es ninguna distancia. Nosotros podemos cambiar el planeta emitiendo una energía correcta. Cuando la humanidad tiene miedo, bloquea esta energía de amor, porque el amor y el miedo son incompatibles. Por esto las fuerzas de la oscuridad activan la energía del miedo. Pero frente a la energía del amor procedente de nuestra conciencia divina, las energías, las fuerzas de la oscuridad no pueden hacer absolutamente nada. El problema del mundo no son las fuerzas de la oscuridad, son, lo que dice el gran maestro, que si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se logra la sal? La sal son aquellas personas de buena voluntad que tienen que emitir la energía de luz, que han de iluminar el planeta, que debemos, hablando de iluminar el planeta. Y esta es nuestra responsabilidad. La paz no llegará a través de las armas. La paz llegará a través del amor. Pero me gustaría mencionar aquella frase tan bonita de San Francisco de Asís, ¿no? Donde haya guerra, paz. Ponga yo paz. Donde haya división, ponga unión. Donde haya oscuridad, ponga luz. Donde haya ignorancia, ponga sabiduría. Estoy hablando así. Sí. Es una oración muy bonita. ¿Qué hacemos actualmente? Donde hay violencia, ponemos violencia. Donde hay odio, ponemos odio. Donde hay ignorancia, ponemos oscuridad, ponemos ignorancia. Así no acabaremos con el problema del planeta. Este es nuestro deber como ciudadanos del mundo que somos, como servidores de la humanidad. Bueno, no sé si ha quedado, seguro que ha quedado muchas cosas, pero bueno. Pero, por ejemplo, el muro que dices entre Estados Unidos y México genera miedo, porque tienen miedo los americanos de que los invadan, pero también los mexicanos tendrán miedo de que ahora pueden cruzar más fácilmente y todo será más difícil, ¿no? Tendrán miedo los otros. ¿Por qué han creado ese muro? El miedo. Y el miedo es fruto de ignorancia, genera karma y genera el atentado terrorista. Esta actitud está llamando a que suceda. Yo no tengo ningún interés, cuidado de que haya ningún atentado. Ojalá no lo hubiera. Por supuesto, pero es que la ley es esta. Entonces me preguntaréis, seguro que me preguntaréis si hago, pongo una muestra de lo que sea la próxima. Si la solución del miedo, la solución de los problemas del planeta es el despertar de la conciencia crística, despertar esa conciencia, ¿cómo podemos nosotros despertar esta conciencia crística? ¿Cómo podemos nosotros establecer este puente de luz que se denomina Antakarana? Pues este será el tema de la próxima charla. Espero que nos reencontremos aquí y hablemos precisamente de esto. Porque esta conexión, mediante la atención y la contemplación, la serena expectación, tiene por objeto crear este puente. Puente que se crea en el ambiente yoga y se consigue la identificación, la fusión en el Devi Yoga. De esto hablaremos. Porque no es lo mismo creerlo que serlo, claro. Uno puede tener temor y pensar soy un alma, pero claro. Si todavía... Solución del temor, la seguridad que implica el sabernos a nosotros almas. Y eso es el objetivo de nuestras vidas. Esto hay que hablarlo y trabajar. Y trabajar, claro que sí.
Sí, dime. El alma se reabsorbe en la mónada. El conjunto de almas van hacia la unidad de la mónada. Sí, pero ese trabajo del yo superior. Establecer ese puente, aquí tenemos, hay una diferenciación que es la mónada, el espíritu. Espíritu, alma y personalidad, la tríada, los tres aspectos del ser humano. Este puente, esta parte del antacrana, a ver, el antacrana, el puente de conciencia, es la expresión de la conciencia divina en lo más denso. En total, el antacrana va desde desde el yo, desde el omni-yo. El espíritu, la mónada, es la primera diferenciación. El yo superior, el yo inferior, hasta lo más bajo. Todo esto es la antacarana, ¿vale? El antacarana inferior. Y el antacarana superior... Es un hilo de conexión, de conciencia, entre lo más alto y lo más bajo. Hay varios antacaranas. Es uno. Lo que hay distintos tramos, ¿vale? Esto lo hablaremos con más detalle. Pero, por ejemplo, la conexión entre el físico y etérico es un antacarana. La conexión entre el astral, físico y etérico, ¿por qué nuestro cuerpo físico responde automáticamente a nuestros deseos? Porque se ha creado esta conexión. Y esta conexión es un trocito de antacarana. Pero esta conexión, este trocito de antacarana, no lo hemos de construir, ya está construido. La conexión etérico-física la construyen ya los animales. Por lo tanto, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico están perfectamente interconectados. En una persona sana, cuidado. Si la persona tiene problemas, eso es otra cosa. En una persona sana, el cuerpo físico responde automáticamente al cuerpo etérico. Y esta conexión automática del cuerpo físico con el cuerpo etérico, que nos hace decir que el cuerpo etérico es nuestro doble, lo cual no es cierto, el cuerpo físico es el doble del cuerpo etérico. Todas las enfermedades físicas antes están en el etérico. El cliché. Es el cliché. Cuando hacemos un corte, las células se reproducen exactamente igual como estaban antes. ¿Por qué? Porque el cuerpo etérico sigue exactamente igual. Cuando a una persona le corta una pierna, ella se cree que la pierna todavía está, porque etéricamente la pierna todavía está. Esa conexión, ese trocito de antacarana, físico etérico, ya está construido. Entre el físico etérico como una unidad del cuerpo astral, ya está construido. Una persona primitiva tiene que desarrollar esta conexión. Pero para nosotros, es que es automático. ¿Qué hace el cuerpo físico? Lo que queremos en una persona sana, cuidado. En una persona que tiene un accidente y está en fisioterapia, en recuperación, tiene un problema de que el cuerpo físico no responde a sus deseos. Por ejemplo, si yo deseo, mi cuerpo físico tiene un apetito físico, tiene sed. Entonces mi cuerpo astral dice, vamos a darle agua. Y no tengo ningún problema en mover mi cuerpo físico para tomar este paso, abrir la botella. El cuerpo físico responde automáticamente a mi deseo de satisfacer una necesidad física, la sed. Es esta conexión. El robot. Vale. ¿Cómo se establece la conexión? Esto estoy avanzando temas. Mental, astral, etérica, la atención. ¿Vale? ¿Cómo se establece esta conexión? Cuando se ha conseguido una perfecta serenidad, una perfecta expectación, mediante la contemplación se establece esa conexión. La serena expectación. Atención. Una pregunta. Cuando desaparece el cuerpo físico, sí. ¿Puede continuar conciencia el etérico? ¿Podemos ser conscientes? El cuerpo etérico no es un vehículo de conciencia, es un vehículo de energía. De energía. Bueno, sí. En el momento que desaparece el cuerpo físico, sí. Y nuestra conciencia está situada en el cuerpo etérico se disuelve dentro de muy poco periodo de tiempo. Se disuelve. ¿En el astral? Se disuelve. No, se disuelve. Es un cuerpo de energía física, no sé. A ver. Y hasta si. El proceso de la muerte, hay tres muertes, ¿vale? Primera muerte es doble. Abandonamos el cuerpo físico, material. Por lo tanto, devolvemos la materia al plano material, el polvo al polvo.
La segunda parte de la muerte física es la disolución del cuerpo etérico, es energético. El proceso de restitución de este fragmento de energía al plano etérico, al nivel de energía etérico. Nosotros, el yo, funciona en el cuerpo astral y en el cuerpo mental. Sentimos, deseamos, pensamos exactamente igual que si estuviéramos en la encarnación física. Entonces viene la segunda muerte, que no se denomina proceso de restitución, sino proceso de eliminación. Toda la materia astral que formaba parte de nuestro cuerpo astral se elimina. Este proceso de eliminación se denomina kama loka, segunda muerte. Tercera muerte, eliminamos toda la sustancia mental, el chitta, se elimina. Tercera muerte, el yo inferior se sitúa en el yo superior. Se procede esta unión. ¿Son inmediatas la muerte de cada...? No. Entre el físico y el etérico hay muy poco tiempo. Hay gente que dice unas horas, depende de la evolución de la persona, hay gente que dice tres días. Pero el símbolo de los tres días, que es el símbolo que los tres días que el Cristo estuvo enterrado, son las tres muertes. Proceso de restitución, proceso de eliminación y proceso de eliminación. Es simbólico. Esto es encarnación física, esto es el kama loka, esto es el devacana. Para que los que conozcáis la nomenclatura sánscrita. ¿El astral se va eliminando en el plano astral? ¿El astral se va...? ¿Reabsorbiendo? Eliminando. Eliminando... Toda la sustancia astral que nosotros habíamos tomado para la construcción de nuestro cuerpo astral se va eliminando. Se empieza por la materia más densa, lo que denominan el infierno, y luego se va eliminando la materia más sutil. ¿Y va liberando esa parte de conciencia pura? Queda en el átomo permanente. Toda la experiencia queda en el átomo permanente. El que se libera es el yo. Esta unidad de autoconciencia es el yo. El yo no muere, simplemente se desprende de cuerpos. En el caso de la clonación, los clones, ¿cómo queda eso del cuerpo etérico y de la alma? Igual. A ver, la clonación es coger una célula de una persona y allí la van desarrollando hasta formar un cuerpo físico. ¿Te refieres esto a la clonación? Bueno, el proceso de construcción a través de una célula, tanto en el embrión humano como en la clonación, es trabajo de un alma. Por ejemplo, aquí lo que mencionaba es los átomos permanentes. Cuando un alma decide encarnar para seguir su evolución, lanza el sutratma. El sutratma es el hilo de la vida que lleva engarzados los tres átomos permanentes. Un átomo permanente etérico, un átomo permanente astral y una unidad mental permanente. ¿Vale? Pone a vibrar estos tres átomos. Son dos átomos y una molécula, pero vamos. Genéricamente hablemos. No entremos en tantos detalles técnicos porque perderemos lo esencial. Los pone a vibrar. Pronuncia el Aum. Cuando este átomo permanente lo sumerge dentro de un espermatozoide, este espermatozoide tiene la fuerza suficiente para penetrar en un óvulo. Cuando ha fecundado el óvulo, se pone a vibrar. Y los constructores mayores y los constructores menores, lo que se denomina las huestes de la voz, responden a este sonido construyendo un cuerpo físico, utilizando materia del cuerpo físico de la madre. ¿Vale? Hay un átomo permanente astral que se pone a vibrar con otra nota, del triple nota de la U, con la U se pone a vibrar en esa nota y atrae sustancia del cuerpo astral que tiene más cercano, el de la madre o el del padre, porque este proceso de construcción del cuerpo astral sigue. El cuerpo físico, cuando el niño ya ha nacido, lo toma de la materia de la alimentación. El cuerpo astral, ¿de dónde la toma esta materia? Del entorno. Si la madre o las personas que cuidan al niño de pequeño tienen un cuerpo astral con un gran contenido de miedo, ya que hablamos de miedo, el niño construye su cuerpo astral con miedo.
¿Es hereditario? Claro. Si aquella persona lo saca de aquel entorno, mientras estaba en el seno de la madre, ha empezado a construir el cuerpo astral. Lo construye con la materia astral que tiene a su disposición de la madre. Una vez de nacido, lo meten en un internado con monjas. ¿Cómo construye su cuerpo astral? Pues de la materia que tiene a su entorno. Esto es lógico. Como la alimentación física. Un niño que se alimenta con alimentos sanos construye el cuerpo físico sano. Pues astralmente es lo mismo. Y el cuerpo mental lo mismo. Ya de pequeños nos alimentan, no solamente en la escuela nos programan con ideas, es que nuestra materia mental está coloreada con aquellas ideas. Cuando esa sabiduría llegue a los colegios, a las escuelas, la educación cambiará totalmente. Eso que se cree que el niño viene blanco y se puede programar lo que nos dé la gana, es un error tremendo. Y eso es el gran fracaso escolar que hay actualmente. Pero son almas que vienen con una determinada vibración, con un determinado propósito, y los encuadramos, los forjamos con unas ideas antiguas que no responden, con lo cual hay un fracaso escolar tremendo. Pero, y un freno de que el alma pueda llegar a realizar su trabajo. Cada alma tiene un propósito. Y si viene el educador y lo programa en una línea totalmente distinta, pues... Claro. Ahora, ¿qué haría falta? Que los maestros, los profesores, sean maestros. Si un maestro fuera capaz de contactar con el alma de un niño y supiera cuál tiene que ser su destino en esta vida, creo que tiene una vocación, pero... sabiendo, de verdad, entonces cogeríamos un niño y diría, no, este no, por ahí no, tiene que dedicar a otra cosa. ¿Llegará, no? ¿Algún día? Yo espero que sí, por lo menos estamos en ello. Luego es muy desequilibrado los niños también, porque por un lado se inculcan valores y por otro lado les están dando que tienes que competir, tienes, o sea... tienen como una contradicción tremenda. Tienes que amar a todos y luego todas las películas que ven son de guerra. Entonces, claro, llevan un descontrol que se aclare, ¿no? A los niños pequeños les enseñamos a luchar por la vida. Cuando en definitiva, nosotros somos la vida, no hay que luchar por la vida. Hay que expresar la vida, que es distinto. En algunos colegios, ahora les ponen ya desde pequeños, todo es consultable, todo es ordenador, eso. Entonces, ¿eso es para controlarlos y tenerlos más controlados o...? No, esto es desarrollar su mente. Esto es desarrollar su mente. Esto es desarrollar su mente, pero no lo desarrolla como alma. Ahí está el problema. Más bien lo contrario. Bueno, casi lo dejamos, ¿no? Pues sí, lo dejamos aquí para enganchar el próximo mes. El próximo mes hablaremos de la Tacaraña. Haremos quizá un pequeño resumen, porque esto lo debemos tener muy presente. Porque es que es curioso, ¿eh? Nos creemos que somos esto. Sí. Pero que es abierto, es abierto. Bueno, esto se le acabó. Y eso es un problema, ¿no? Y lo curioso es que ves a grandes eminencias por televisión que las emociones son las hormonas, la mente del cerebro físico. ¿Y aquí se quedan? Bueno, las hormonas influyen a través de los chakras, de los chakras. Sí, pero los chakras influyen a través de las hormonas. Vale. Y los chakras etéricos es una contraparte de los chakras astrales. Claro. Y como lo que controla el cuerpo físico es el astral, es a través del plexo solar, es a través de estos chakras donde tenemos situada nuestra conciencia. Lo de las hormonas tiene razón, solo que se queda a media explicación. Claro, pero a veces se tiene razón. O sea, se ponen muy rabiosos con esto. Yo estaba leyendo la revista de fisioterapia de mi hijo y bueno, una especie de guerra contra todo lo que representa la energía y esta relación que decimos, pero
pero muy, hay hasta asociaciones especializadas en combatir eso, pero de una forma muy... Los viejos muy, muy, bueno, yo lo vi como muy, muy, muy incisivo, muy cruel, ¿no? La forma de decirlo. Pues eso, todo esto que estamos hablando, es científico. Ya, pero no tiene la forma de que entiendan de que lo que no se ve también está. Claro. No interesa. Yo pienso que se lo creía. Sí. O sea, la persona que escribía era muy mordaz y hablaba como muy pensando que los rusos que se lo creían, él se creía salvador del resto de personas. Y todos los demás son superficiales. Claro, claro. O sea, que creía que su deber era salvar a los demás de caer en garras de las personas. O sea, pero eso es la revista del boletín de los fisioterapeutas, ¿no? Como ahora hay tantos fisioterapeutas que están haciendo la neuroinmunología, que se basan en muchos temas de relación de emociones, en las hormonas, pero que están influidos por la parte psíquica, ¿no? Pues me imagino que salen los otros para hacer la... Para decir que eso es. Sí. En lugar de estar convencidos de que estamos nosotros creados a imagen y semejanza de Dios, crean a Dios a imagen y semejanza de nuestra. Sí. Todo es a imagen y semejanza de Dios. A lo mejor no creen ni en Dios la mayoría, ¿eh? Bueno, lo que sea, ¿no? Bueno, creen en lo que hay aquí, punto, no, ya pero está. ¿No? Sí, pero piensan que bueno. Que Dios es una cosa separada, no sé. Bueno, una superstición, algo que se ha creado los seres humanos. Que se demuestre. Sí, porque esto es peligroso, porque cuando una persona lo hace creyéndoselo, es más. O sea. Bueno, ¿cómo dice aquí la frase? Dice la ignorancia de atrevido. Porque es una cosa oficial que va a todos. Bueno, estas son personas. Ya sabéis lo que dice la frase, ¿no? Dice los ignorantes se mueren. Los sabios no se mueren, los sabios se van. Esos se morirán. O utilizando las palabras bíblicas, ya están muertos. Y bien, porque la frase dice que los muertos entierran a sus muertos. Si no ven nada más que el cuerpo físico, acabarán en la caza. Eso es lo que se creen que acabarán. La sorpresa que se llevarán cuando. Claro. De todas formas, yo creo que esto pegará un gran salto ya que se demuestre la existencia del alma. Ahí ya, supongo que ya no podrán discutir, ¿no? Con algún microscopio. ¿Pero cómo se demuestra la existencia del alma? Por ejemplo, se está hablando mucho del poder inmune, la capacidad que tiene el cuerpo físico de curarse a sí mismo. Eso es lo que dicen. En definitiva, el cuerpo físico no se cura a sí mismo. Es la energía del alma la que cura el cuerpo físico. Pero como no sabe que existe el alma, dice, ¿se ha curado él solito? ¿Qué sería? ¿Un átomo de inmateria? ¿De no materia? ¿El qué? Está la materia y la antimateria. A ver, la materia no existe, ¿vale? Empecemos por ahí. Es lo que dice la física cuántica, energía. ¿Y esa energía? ¿Qué activa esta energía? La mente, el poder del pensamiento. El alma está en el plano mental, ¿vale? Mental abstracto. El plano mental tiene 7 subplanos. Los 3 superiores, el plano causal. Concretamente el tercer subplano, el plano causal. ¿Dónde está el alma? ¿Vale? El yo, ¿dónde está? En el plano mental concreto. La quinta dimensión. La quinta dimensión es real. Por debajo de la quinta dimensión, y eso se demuestra, lo demuestro si queréis, eso lo hablamos ya un día. Por debajo de la quinta dimensión, no existe. Son, ¿cómo le llaman? Reflejos. Proyecciones. Científicamente se diría una proyección. Como una película en una pantalla. Lo que existe es el foco, la película no existe. Holográfico, ¿no? Es una proyección holográfica, una proyección tridimensional. Está saliendo por todas partes. La mente crea la realidad. Lo que pasa es que la mente, si es esta mente, es una mente separativa. Claro. Una mente egoísta y crea la realidad, pero cuidado con el karma, porque la que crea eso que nosotros denominamos realidad, que no lo es, lo crea el Dios superior, es la voz, la palabra, esa palabra que es la vida, la nota,
y que nosotros pronunciamos en vano. ¿Qué significa pronunciar la palabra de Dios en vano? No es decir, una blasfemia. Que evidentemente no hay que blasfemar, por supuesto. Nuestra vida es la palabra de Dios. Y si nosotros vivimos nuestra vida de acuerdo al plan divino, no pronunciamos la palabra de Dios en vano. Si nosotros vivimos esclavos de nuestros deseos, estamos pronunciando la palabra de Dios en vano. Si nosotros estamos aquí y ahora, es porque nuestro yo superior está en profunda meditación y está emitiendo aquí y ahora el triple sonido que es nuestra personalidad. Si por un momento nuestro ser superior dejara de emitir esta nota, desapareceríamos. Pero cuando te mueres sigue emitiéndola. Por esto, claro, el cuerpo físico se desvela. La fuerza cohesiva de las células de un cuerpo físico es la energía de la vida. ¿Qué es la energía de la vida? La nota que está emitiendo nuestro ser interno. Pero esta nota que está emitiendo nuestro ser interno la está emitiendo por algo. Y este es el propósito de nuestra vida. A ver, nosotros damos gracias a Dios porque nos ha dado el cuerpo físico, porque nos ha dado unos recursos materiales, porque nos ha dado unos materiales. Y no es cierto, no nos ha dado nada, nos los ha prestado. ¿Vale? Y eso que dicen que todo el día tienes que estar agradeciendo. Claro, tienes que estar agradeciendo. ¿Y cómo agradeces? ¿Cómo agradeces este cuerpo físico, esta vida que te da? Cumpliendo su voluntad, llevando a cabo su propósito. Pues dices, gracias Señor por ese cuerpo que me ha dado. Y utiliza este cuerpo para dar de bofetada a la pareja, pues no, ¿vale? Si tenemos un cuerpo físico, es para expresar, para que nuestro yo superior pueda expresarse a través del plano físico. Es decir, nosotros cumplamos su voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Hay una relación entre los yoes y las voluntades, y los propósitos. Qué fácil es decir. Las pequeñas voluntades de los hombres, uh-huh, el plan divino, el propósito divino. ¿Vale? Son voluntades. Cuando nosotros decimos hágase tu voluntad y no la mía, automáticamente estamos proyectando el yo inferior dentro del yo superior, anulando esta voluntad y sumergiendo esta voluntad dentro de la voluntad del yo superior. Es fácil de comprender, ¿no? Eso cuesta. Pues, para ser tan fácil poder manifestar el ser yo superior a través de los tres cuerpos. En eso estamos. Ojalá fuera tan fácil. A ver, llevamos muchas vidas. Sí, bueno, pero bueno, pues ya es hora que sepamos de que nos planteemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? El problema es que mucha gente no lo sabe, va perdida. No, bueno, sí, pues a ver, no sabe. No, perdona. No. Cuando lo sabes, tampoco lo sabes, por lo menos lo sabes. Por lo menos yo creo que las personas saben cuando no. La teórica, pero la práctica. Todas las personas. Esta conexión poco o mucho la tiene. Y esto es lo que se denomina la voz de la conciencia. El sentido de lo correcto. Bueno, hay algún asesino que dice, los tuve que matar porque claro, quedaron ciegos y tenía una lógica aplastante, ¿no? Entonces me reconocería. La lógica es esta. La maté porque es una lógica aplastante. Vamos a dejarlo aquí. Porque el tema es apasionante, ¿no? Sí. Hablamos de lo que es la vida. Que todo el mundo lucha por la vida sin comprender lo que es la vida. Vivir en sintonía. Claro. La vida no es nada más que la expresión del alma, del Dios superior, que se expresa en el plano astral, se expresa en el plano mental. ¿Y qué es lo que expresa? Tarde o temprano tiene que expresar su naturaleza. Que es nuestra naturaleza, pero nosotros somos el alma, no lo olvidemos. El hombre. Nuestra mano está que podamos permitir que lo haga. ¿Vale? Claro, porque si ponemos obstáculos mentales y emocionales, no lo va a hacer. Por eso repetimos tres veces el hombre, ¿no? Que sí. Al despedirnos, tres veces uno por cada vez. Es que el significado del hombre.
El significado del OM. El significado del OM es el hágase tu voluntad. OM significa hágase tu voluntad. La A, la O y la U, ¿no? ¿A cada cuerpo? No, la OM es la personalidad. La OM es la base. El OM es la voluntad de Dios. Cuando pronunciamos el OM, sí, en el fondo, eso lo comento muchas veces, quien pronuncia el OM no es la personalidad, es el alma. ¿Y la O sería el yo inferior y la M el yo superior? No. ¿OM? No. ¿No pasa nada? OM es la palabra del alma. OM al inspirar y M al expirar. No. Yo aquí sí, bueno. La conciencia del alma es unidad. Bueno, ¿ya? Sí, lo dejamos ya. Seguiremos, a ver si nos vemos ya dentro de un mes y seguiremos hablando de esto. Es importante. Muy bien, gracias. Es importante. Aún seguiremos.